Bueno, estamos aquí otra vez, gente. Vamos a ver qué pasa, cómo nos va aquí. Vamos a probar este mapita. Un momento, un momento. Vamos a poner esto. Un momento. ¿Cómo era que ponía? Es que, vea, llevo tanto tiempo sin usar esta vaina que... ¡Ah! ¡Carajo! Ya, ronda 15. Hágale pues, mijo. Sin nada, o sea, directamente vamos al lío, ronda 15. Creo que tengo que acabar esta ronda para que funcione. Oh, ay, no. Creo que la cagué. La hemos cagado. Amigos, la hemos liado. Sí, son lentos. Pero claro, es que no te. Vale. Esto, fail, 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 fail. Fail, mal, mal. Claro, es que este es el problema de empezar una ronda 15 y no tener espacio. Vale, bueno, ya. Empieza el reto. Vale, ahora sí. Yo creo que lo más sensato sería ver si es, empiezo en un mapa pequeñito. Buscar una zona amplia y luego ya ponerlo en ronda 15. Porque si no, tela, vea. Sí, ve que están todos lentos. Y eso es porque puse la ronda 15. Pero ahora tengo que hacer la ronda 15 entera sin... Con estos zombies así lentos. Pero bueno, es lo que hay. A ver. Bueno, lo bueno es que aquí podemos ir explorando un poquito más o menos el mapa, ¿no? Creo que la he puesto, sí, ¿no? A menos que las rondas sean así súper largas y esto sea la ronda 1 apenas. Me gustan las texturas de Minecraft, tío. Esto todo es cortesía de nuestro amigo Sphinx. Hace tiempo que no hablo con este man, tío, de verdad. Pero y verá que esta vaina se compone ahora cuando cambiemos de... ¿Cómo se llama? Cuando cambiemos de ronda, a ver cómo cambia esto. Ah, este marica aquí, ve. Necesito armas buenas, hermano. Es que sin armas buenas estamos jodidos. Aquí lo bueno es que te podemos juntar. Bueno, entre comillas. No. Ahora con la recarga, esto hace un coñazo. ¿Cómo sea? Ah, bueno, espere, sí los mato, ¿no? Bueno, va. Técnicamente, rápido. No debería ser tan aburrido, ¿vale? Vamos a quitar esta vaina. Creo que son últimos ya, ¿sí o no? No tenemos counter. No hay counter. Y el mapa este se llama Minecraft. Ni siquiera Minecraft, tío. Se llama Minecraft. Como Minecraft, pero Minecraft. Claro. Ahora sí voy a componer esta maricada. Vea. Póngale cuidado, verá. Este es el último, ¿no? Ahora sí, vea, ronda 15. Ah, qué maravilla, parce. Qué maravilla, parce. Ahora sí, vamos a pillar esto. Ahora, el tema es no morir, aunque bueno, tengo el Quick Revive. Espicola por allá. ¿Dónde? Oye, las puertas, qué marica. O sea, el mapa es básico. No, no es que tenga gran cosa en detalle. Vale, y las hojitas estas son... Qué chulo, ¿no? Creo que me he encerrado aquí. Y no es buena idea esto. La corriente es lo importante acá. A ver, y la cosa es que corran los hijueputas. Porque como no corran, estoy jodido. Como esto esté cerrado, me jodí. Ay, hijueputa. Uy, bueno, menos mal. Pero vamos a explorar aquí un poquito, a ver. No hay nada, parce. No hay nada, literal. O sea, para el escudo, espicola y qué. ¿Y esto qué es? Nada. Nada. O sea, cero. Bueno, siguiente. A ver. Se supone que tiene que haber más zonas, ¿sí o no? Y piezas deben estar ahí por ahí regadas en algún sitio o algo. Bueno, mire, por lo menos me da esto. Ah, marica, es que. Vean, empiezan esos. Es que me empieza el dolor ahora. Es cuando. ¿Sabe cuándo me empieza el dolor? Me empieza el dolor es cuando tengo que espichar los botones en el ratón, tío. Ahí es cuando me empieza el dolor. Si yo simplemente me muevo, no, no me duele. Pero ahora que ya me puse a cuchillar, vea. Es que me duele. Ay, parce. Bueno, no importa. Esa puerta no me puede abrir. O sí. Y sabe que vamos a hacer una cosa. No vamos a pillar. No vamos a pillar el titán. Si lo logramos encontrar, no lo vamos a pillar. Como para que esta vaina sea así interesante, chévere, ¿no? Me gustan los modelos, tío. Los modelos y cómo está decorado, tú. Está guapo. A ver. ¿Por aquí puede abrir, sí o no? A ver. ¿No? Bueno. Ay, como tengo que hacer easter egg para poder abrir las puertas, como man. Joder. O sea que puede. No, no puede. Se tiene que abrir entonces esta huevonada. O es que lo bugué, tío. Ah, no jodas. Creo que bugué el mapa, tío. Creo que se bugueó. A ver, lo que puedo intentar es. Pero, ¿y si yo tiro granadas ahí que se abre o qué? Bueno, y no, y aparte que me encerré. Bueno, casi. No, parce, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah, espera, 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 que por ahí habían. Va a palmar, ¿verdad? Uy.
Casi. Así. Hombre, la zona esta no está tampoco tan amplia como para juntarlos todos acá, aunque bueno. Se puede hacer, ¿no? Bueno. Pero bueno, gente, cosas. Acabo de grabar el otro mapa, o sea que no hay nada más así que comentar, salvo lo que ya les dije en el anterior video. Vamos a ver cómo evoluciona el tema. He estado pensando es en cambiar de pronto en el mouse por uno que no sea de MMO. Sino que, ¿qué pasa? Que es que en su día me compré otro mouse MMO, pero de otra marca distinta. Y claro, no lo he utilizado porque este que tengo, que es Corsair, todavía me aguanta el hijo de madre. Pero claro. Entonces, claro, comprarme otro mouse, imagínense, sería una tontería. ¿Y cuál es la ventaja de ya llevar tanto tiempo jugando con mouse? Pues que ya puedo jugar como la mayoría de jugadores de mouse, hermano. Sin toda esta cantidad de botones en la mano derecha. Me encerré. ¿O no? ¿Queda solo uno? Bueno, no importa. Me los cargo, estoy hijo de puta y ya. No entiendo es por qué no se abre la hijo de madre puerta, hermano. Me gustaría ir por allí. Gracias. Hola. ¿No? Si no se puede, yo qué sé, suertes. A menos que sea. Es que si este es todo el mapa, tío, de verdad, sad, ¿eh? Satch. Porque, ¿y caja dónde hay? Es que no hay ni caja, hermano. No, sí hay caja, sí hay caja. Espérate, y es unas serpientes allá y necesito munición. Oye, no entiendo nada. A ver. Por aquí. ¿Será que hay una vaina oculta? Sí, ay, era oculta, Mari. Vale. Espérate. El mapa sigue. Uy. Guau, tío, qué guapo está, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? Guau, qué bonito. Qué bonito. Óyeme. Aquí el problema es que creo que me he pasado con la ronda 15, la verdad. Como encuentro un callejón sin salida, es que estoy en la mierda, bro. O sea, ahí en esa zona del spawn sí se puede estar un poquito. Vea, vea, qué bacanería qué bacanería los bichos eso ahí, vea. Oh, y la corriente, ¿dónde estará? Bueno, aquí. Espera. Aquí creo que se puede juntar. A ver, si no, pues F. Se puede juntar. Vale, vamos a ir con cuidadito, despacio. Ay, madre, que cómo duele. Bueno, voy a intentar quejarme lo menos posible porque puede llegar a ser un poco molesto. Estamos en ronda 17. Bueno, ya hemos sobre. ¿Qué? Papá. ¿Por qué me he quedado pillado yo aquí? Uy, ay, Debris, 3500. Vale, venga, me voy a quitar esta huevona. A ver. Este arma que la he visto desde World War. Ah, vea el Pack-a-Punch. Este arma la he visto yo desde World War 2. Desde World War, perdón. Ay, aquí me puedo meter. Vale, mira, hay un. Ah, no, que es disparable, hijo de madrioso. Oye, ¿corriente hay? ¿O puedo pillar? No, sí, turno de Powerful. Sí, hombre. El problema, ¿sabe cuál es? Que parece que las puertas están como bastante ocultas. Vea, caja. Venga, vamos a ir por la caja. Aquí creo que voy a palmar, ¿eh? Aunque bueno, bendito Quick Revive. Mira, a menos que me dé aquí una Thundergun o algo. Oye, pero esta qué bacanería de mapa, hermano. Un francotirador de mierda. Eso creo que es automático, ¿sí o no? ¿Dónde está el último zombie? ¿Hola? No, en la Scorpion. Pite. ¿Dónde está el último? Ay, ¿se imagina que se bugueó? Pues gente, si se bugueó, hermano. Y me vuelve a dar la pistola esta de mierda. Ay, parce. No jodas. Una G3, que esto es un arma como del inicio, tío. Por aquí habrá más puertas, ¿sí o no? Bueno, vamos ganando experiencia y se me pira la hijueperra esta. Bueno, a ver. Textura de stone, pero con diagonales y todo esto que es. ¿Una banana, tío? O sea, seguro que esta huevonada tiene easter egg, segurísimo, ¿vale? O sea, para el que quiera intentarlo, pues hágale. Vamos a meternos aquí en esta vaina a ver qué encontramos. Rápido. Está muy bonito, oye. Sorprendido. Pensé que iba a ser un mapa meme, pero parece que no. Mira, bueno, el laberinto este, facilito. ¿Y aquí qué, tío? ¿Cofres? Esto que no lleva nada, tío. Qué rara es la stone así, toda súper con cosas diagonales. ¿Qué cojones? Loco, qué mapa más grande. Y no hay zombies, o sea, se volvió esto exploración urbana de custom maps. Ah, que estamos en el Nether, supuestamente. Me da un francotirador ahí que nadie usa. Una piecita del escudo. Gente, yo no sé. ¿Se bugueó? ¿Por qué? ¡Ah, no! Espérate, que llegamos al otro lado. Pero no se puede abrir. Ay, papá. Bien pensado. Bien pensado, Woody. A ver. Pero, ¿y esto qué es? Ah, clear debris. Ah, que esto era para abrir las debris. Ah, bueno, espérate. Y esto seguro. Es que seguro que son almas, tío. Segurísimo.
Y vea, se va a acabar el video, gente. Y yo, vea, sigue, 10 minutos. Lo hemos abierto. Hemos abierto el mapita entero, pero me quedé como con las ganas de ver más, ¿saben? Pero no, no me voy a sobrepasar, ¿vale? Esto creo que es un GG ya, ¿vale? Esto es lo que hay. Lo hemos sobrevivido, ¿vale? Ronda 17. Ay, aquí aparece el último hijo de perra, último momento. Espera que quiero terminar la ronda. Pues como para decir que sobreviví 18 rondas, ¿no? Ay, no me joda. ¿En serio? Véalo, véalo. Ve. Ahí, ahí. Ya, listo, se acabó, ¿sí o no? Vale, bueno, pues GG, gente. Nada más. Un mapa guapo, está chévere. O sea, tiene, o sea, todos los mapas de esos tienen su rollo. O sea, los mapas de 4 estrellas. O sea, todo lo que... Esa es mi recomendación. Mapas de 3 estrellas no jueguen, porque eso es o muy básico, o está roto, o tiene muchos bugs. O de 4 estrellitas siempre son los mejores. Este es uno de los que tiene 4 estrellitas. Un concepto de Minecraft distinto. Hay diagonales, hay... O sea, está muy bien, es muy original, muy bonito. Sí, chévere. Y nada, gente, pues nada. Ahí poquito a poco vamos a ver cómo me va mejorando el tema de la mano. Y a ver si... Yo estaba pensando, ¿sabe qué? Antes de terminar, subir un vídeo cada... Como cada 2 días, ¿sabe? Como para no hacerlos tan repetitivos. Un vídeo cada 2 días. Y así yo estoy más tranquilo con zombies, ¿sabes? Sé que el canal está creciendo y toda la huevonada. Pero tampoco meterle tantas horas. Tampoco voy a hacer miniaturas. Ya les digo, entra miniaturas, olvídese, parce. Así que bueno. Nos vemos en el siguiente. Chao.